les queríamos dar la bienvenida a una nueva fecha, porque hoy, junto a The Right One, vamos a tener la gran final del circuito gamer latinoamericano. Soy Cristóbal Mateucci, Raccoon, junto a Gonzalo, The Right One, Pozo. Maestro, ¿qué se nos viene el día de hoy? Hoy se nos viene un duelo increíble luego de lo que ya pudimos ver el día de ayer entre Kiltros y Team Scarlet, donde justamente Kiltro mostró una gran dominancia, mostró una supremacía importantísima, y hoy he de medirse versus el Team Aracne, que también ha tenido un camino importante, están surgiendo de forma bastante exponencial, están haciendo un gran avance a nivel de eSport, no solamente de equipo personal, están empezando a competir en distintos lados, y les está yendo justamente bastante bien en lo que compiten, no solamente en el área de Overwatch también, sino que como equipo por entero en otras categorías también se está dando el caso. Así que, ¿qué es lo que vamos a esperar para el día de hoy? Nada más que buenos duelos. Efectivamente, son buenos duelos, pero yo voy a orientarme el día de hoy por Kiltros, ya que Aracne son los campeones del Católica, ¿cachai? O sea, son muy buenos para el segundo lugar. El día de hoy sacaron un segundo lugar en un torneo de juegos de pelea también. Y en otras instancias también competitivas se han manejado de esa forma. Aún así, vale recordar que jugadores de Kiltro como Zuckerman, Cross, Apple, nos deleitaron con un nivel de jugadas ayer que es así. Yo estaba mal. Con todo respeto, pero fue un desmadre. Sí, sí. Mal. Y sin desmerecer al resto de los jugadores como Sub, Spocky o Fine, quienes también mantuvieron una gran fuerza y pudieron tener una constancia que Scarlett no logró obtener, y debido a eso... Exacto, llevaron a cabo una excelente tarea. Y estamos ya a punto de empezar la partida, porque estamos ya transmitiendo y estamos yendo directamente hacia el mapa correspondiente. Y también, bueno, tú comentabas por el lado de Kiltro los jugadores que están, pero el lado de Aracne nosotros vamos a tener a Matthew, a DeLorean, a Caxo, a Icaros, Krakex y Timo Like. A ver, ¿quién de ellos en verdad puede dar la nota alta? O más bien el conjunto entero de equipo. Porque claro, como estabas mencionando tú, teníamos a Cross, por ejemplo, el día de ayer, que personalmente fue mi MVP del día. Estaba Fine también, que jugó unas partidas increíbles. O sea, cuando jugó con Zenyatta, me dejó vuelto loquísimo, en verdad. Loquísimo. Así que los duelos personales del día de hoy, a ver si aparece otra Widow contra Widow nuevamente, y a ver si obviamente Cross sale y prevalece en aquel duelo nuevamente. A ti todo te enloquece, Gonzalo, debo decir. ¿Ah? A ti varias cosas te enloquecen, al parecer. Bastante. Por lo que veo. Sí. Bastantes cosas, tendencia. Son una locura. Pero bueno, estamos esperando tener la visión de lo que sería la partida en estos momentos. Exactamente. Sí, estamos ya... Vamos ya a acceder un poco a aquello, ¿sí? 5, 4, bueno, 3. La partida está por comenzar en estos momentos y ahora la primera ronda comienza. El punto, ya sabemos que lo tienen que capturar. Creo que el inicio de Kiltros está haciendo, se nota la agresividad con la cual van a jugar el día de hoy, Gonzalo. Exactamente, que fue la misma tendencia del día de ayer, que cada vez que les tocó ser ofensivos lo lograron, y de qué manera. Porque cuando les tocó avasallar, lo hicieron increíblemente. Les tocó hacer, en verdad, una gran tarea en todos los mapas en los cuales, en verdad, se tuvieron que enfrentar a Scarlett. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gonzalo. La clase de héroes que estamos viendo el día de hoy, la fara que estamos escuchando, que podemos ver ahí a todos los jugadores que están vibrando ante la partida. Ya vamos a ver cómo están tomando de a poco el punto. Uh-huh. ¿Sí? Exactamente, estamos en una condición competitiva máxima. Sabemos que estamos en la gran final día de hoy de CGL competitivo. Y entonces tenemos absoluta ofensiva y toma de punto ya, obviamente, de ese parte de Team no Kiltros, perdona, que ya está presentando un gran dominio. Fine nuevamente con tremendo Zenyatta. Y por otro lado trata, de alguna forma, Aracne de entrar a la toma de punto. Iba como en un 17%, si mal no me fijé, en la toma de punto. Así que ya estamos con un cierto avance, ya estamos en 20%. Y sigue avanzando entonces el trámite de este primer punto en este primer duelo. Tal como lo señalamos, Kiltros ha tenido un despegue raudal. Y podemos ver cómo Cross se acaba de llevar a Krakex en el día de hoy. Lamentablemente no han tenido una buena fuerza, pues... Caxo también ha caído, Demolig también, tenemos a Apple, Fine y Cross con sus habilidades definitivas listas para poder dar fuerza en estos momentos. Está todo dado para mantener la defensa de punto
Está en este momento Fine con su Ultimate. Está en este momento Apple también con su Ultimate. Cross también está en la misma condición. Es un mapa un tanto extraño, sí, para utilizar la Ultimate de Macri, dado que la visión no siempre es la última. Pero ojo, que entra con todo Caxo. Mete Ultimate entre medio. No logra salir muy próspero de ella. Tenemos ahí a, obviamente, Matthew con su Hanzo tratando de hacer daño de lejos. Uy, le llegan un par de proyectiles, los cuales lo dejan casi, casi en la ulti. Y ahora sí, la toma de punto es para Aracne. Sí, se ha puesto interesante la situación de Aracne. En estos momentos ya ellos también cuentan con 3 habilidades definitivas. Y creo que estarás de acuerdo conmigo que los héroes nunca mueren. Y por eso están haciendo uso, Kraken, en estas instancias de la resurrección que Mercy te puede propiciar. Zuckerman cambió a Pharah por Hanzo. Y aún no hemos visto cómo se puede desenvolver con la raudal fuerza que tuvo el día de ayer. Exactamente. Y seguimos entonces en el punto donde Rafine elimina a DeLorean y va directamente a curar a Zuckerman, que se le veían bastantes complicaciones en su duelo contra Soldado 76. Ultimates por todos lados. Y llegamos entonces al momento en que recupera el punto el equipo de Kiltros. Y en qué buen momento, porque cuando estábamos en un ya 35% y avanzaba Raudo, la toma de, o más bien la posición de Aracne. No, señor, Kiltros vuelve a tomar la determinación, se lanzan con todo y toman el punto. ¡Ojo! ¡Hammer down! Y hay Ultimate perfectamente aplicada. Cuatro personas, 5 jugadores de Aracne caen. 99% tiempo extra, no es necesario más. El primer punto es para Kiltros. Así es. En un muy raudal momento y una muy buena instancia, Kiltros logró tomar el primer punto de la misma manera cual esperábamos que íbamos a ver la agresividad de ellos el día de hoy. Me gusta lo que estoy viendo en este momento, Gonzalo, porque Kiltros nos ha demostrado que el perro no solamente ladra, sino que muerde. ¿Y de qué manera? Porque al parecer la araña va a tener que subir por su telaraña porque la lluvia cayó. Exactamente, no está picando el día de hoy la araña, no está mordiendo tampoco, no está logrando los cometidos específicos que estaban dispuestos para esta primera toma de punto. Vamos nuevamente a Nepal, obviamente, en el mapa que estamos jugando. Y ahora vamos, lo más importante de todo, a ver si Kiltros puede volver a mantener esta ofensividad y sobre todo este control de puntos. Porque en verdad lo que hicieron recién fue tremendo, lo perdieron por un momento, pero no alcanzaron a hacer tanto. 35% llegaron al punto exacto en el cual, listo, vamos, tomamos la determinación y agarramos nuevamente el punto. Así es, Gonzalo, eso lo llevamos a tener el día de hoy. Vamos a una partida muy interesante. Podemos ver en estos momentos cómo Aracne está manejando la situación de mejor manera que estaba haciendo antes. Nosotros tenemos que dar, por tanto, claro, de que no van a entregar tan fácilmente el punto. Y ahí podemos escuchar esas balazos que van y vienen, Gonzalo, ¿cierto? Caen cuerpos y empiezan entonces las disputas para la toma de punto. A ver qué es lo que podemos ver como diferencia respecto a la primera toma de punto. A ver si Aracne logra tomar la determinación y llevarse este punto, obviamente, para repuntar en este inicio de la gran final de CGL competitivo con Overwatch. Ciertamente, Gonzalo, ciertamente. Va en el 70%. 7%, perfecto. 7%, perdón. 7%. Me agregué un 0, Gonzalo, perdón. Tiene un 7%. Todos queremos un 0 más en nuestros números. Por favor, el equipo que ¿qué equipo? Kiltros ya tiene el 7%. Ya, ¿en cuánto? 30%. Perfecto. ¿Qué te...? Sí, chiquillos, tenemos un par de pequeños problemas técnicos por los cuales vamos a pasar a pausar la partida. No, perdón. Vamos a recontinuar el match, ya que es una instancia que no podemos pausar en estos momentos, pero estamos detectando el problema para poder continuar de la mejor forma. Y ya estamos solucionándolo, de hecho, sí, chicos. Estamos empezando a analizar lo que está sucediendo y estamos listos entonces y volvemos al control de punto, el cual lo tiene Kiltros con un 54%. 3 de sus jugadores están on fire. Trata de hacer una ulti y la hace bastante bien. Se van eliminados 2 de los jugadores de Aracne. Y ahora se va eliminado Cross. O sea, perdón, Cross elimina en este caso a Deldrin, que bueno, ahora con su Widow, a ver si puede hacer un poquito lo que Cross justamente sabe hacer. Sí, con así ella. Que tengan cuidado porque ese DeLorean viajó en el tiempo y volvió a la vida gracias al trabajo de Krakex. A pura velocidad. El director técnico del equipo, vale decir. Es uno de los jugadores que se encarga de que todos puedan tener al día sus herramientas adecuadas para poder jugar. Maravilloso.
Qué bueno saber esos datos, porque claro, más que el desarrollo por sí como jugadores, tenemos también el desarrollo humano dentro de los esports, y en verdad lo que podemos ver diariamente con estos muchachos son puras cosas lindas, nada más. Y ahora están en una condición bastante complicada las huestes de... las fuerzas de Kiltros, que no pueden entrar, pero ojo que se lanzan con todo a mover ese cuerpo. Entonces ahora lanzan ultimates en todos lados. Está también en este momento Zuckerman, sí. Exactamente, metiendo misiles por todos lados. Rocket Launcher limpio. Se mete por otro lado y ojo que se viene la ulti. Exactamente, Roadhog se ha eliminado, pero también se va Zuckerman eliminado. En una instancia en que hay muchos intercambios, se van eliminados también Caxo otros de los jugadores de Aragne. Excelente uso de Orisa, que vale decir, es una heroína que está en el meta, que tiene una fortaleza intachable, Gonzalo. Uh-huh. Realmente lo que estamos viendo el día de hoy es una partida digna, una partida decente, una partida más pareja de la que vimos el día de ayer. Sin duda alguna se ve un aspecto muchísimo más competitivo en el lado de Aragne, que claro, ahora está en el 55% del punto en caso de que lo vuelvan a retomar, pero Kiltros está muy bien parado, está con 85% a su favor de la toma de punto. Ojo que está tratando de acercarse, trataba de acercar Demolike, pero no alcanzó a llegar muy lejos. El capitán Zuckerman fue exactamente, Caxo que se va de frente contra Zuckerman, muy mal puesto porque claro, el input de daño que puede producir Farah se sabe que es así de fuerte, y con eso es suficiente. Kiltros 1-0 por sobre Aragne en este primer mapa. A Kroos no le bastaba, se quería llevar a los miembros de Aragne. Mira, jugada de la partida además. Kroos nuevamente haciendo de las suyas, demostrando el nivel que tiene de sobra. Y ojo que McCree es uno de los tres héroes que mejor maneja Kroos. Exactamente, es uno de sus favoritos junto también a los snipers que vimos el día de ayer. Sí. Y bueno, entre también otras cosas, Kroos saca la jugada de la partida. Además de sacar la jugada de la partida, bien sabemos del desempeño del jugador. ¿Y qué más te puedo decir? Fue una partida nuevamente muy dominante por parte de Kiltros. Hicieron un tremendo desempeño. Aragne se vio a momentos como que podía llegar a tomar el punto, como que podían llegar de repente a eliminar a la mayoría de los jugadores de Kiltros, pero terminó no siendo el caso. Kiltros nuevamente con una tremenda solidez. Me dio la sensación de que en algún momento pudieron hacerle frente a Kiltros. Sí, pareció. Estoy totalmente de acuerdo. Pero a pesar de eso, no lograron dar abasto con la ofensiva que tenía Kiltros. Vale recordar algo que siempre hemos mencionado nosotros dos, que una buena defensa es una excelente ofensiva. Y eso fue lo que hizo Kiltros. Y así logró mantener ahora el control en este último punto, porque bien sabíamos que no dejaron entrar a Aragne al templo. Exactamente. Debido a eso, a esta estrategia y típica, bueno, ya conocida por todos, se ponen los jugadores en las puertas del templo y cuando se acerca el equipo contrario, vamos por las muertes. Exactamente. Mientras uno se queda adentro usualmente y para asegurar el punto en caso de que cualquiera se vaya a filtrar. Exacto, una excelente colocación la que termina logrando Kiltros en ese momento, donde justamente yo creo que ya empieza a sellar la victoria en este primer punto, el cual ya los tiene 1-0 por sobre Aragne en esta gran final de CGL competitivo, donde obviamente aquí todos juegan. Aquí tenemos algo increíble que se está haciendo, trayendo Overwatch a la escena competitiva. ¿Y con qué equipazos y con qué nivel que estamos viendo, en verdad? Porque, como te dije anteriormente, estoy totalmente deleitado y enloquecido, si quieres, con lo que está haciendo Kiltros. Gonzalo, te lo juro por la taza que estoy tomando en mis manos en estos momentos, que la... el nivel de locura que estás teniendo es adecuado. Es digno de esta final, esta invitacional, donde los mejores equipos del país y a nivel latinoamericano también algunos, vale decir, se han juntado para dar el pie inicial a esta etapa competitiva de Overwatch aquí. Tenemos que recordar que esto es gracias a la comunidad. Totalmente. Sí. No podría estar más de acuerdo. Si no fuera por la comunidad, estas instancias no podrían llegar a suceder. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Si no me equivoco, vamos a ir a lo que sería un mapa de carga. Exacto, un mapa de carga. Exactamente, vamos a tener un payload avanzando en el cual ayer vimos totalmente como Kiltros puede hacer este desempeño en este tipo de mapas cuando fueron a jugar a Junkertown. Así es. Y tomaron la carga, la empujaron y listo, llegaron muy fácilmente al punto que había llegado anteriormente el team de Scarlet. Pero en este caso estamos en Watchpoint Gibraltar, donde están los mismos jugadores de siempre, tenemos todo dispuesto. Al parecer va a empezar atacando el equipo de Kiltros.
Sí, es certero. Estoy totalmente seguro de aquello, mi querido Gonzalo. ¿Qué héroes te gustaría ver a ti en esta partida? En este mapa, por una cosa personal, como además de comentarista jugador, me gustaría mucho ver D.Va, que obviamente mis personajes favoritos de utilizar, y en este mapa me parece que es muy efectiva, pero me gustaría ver también de nuevo, como vimos ayer, a Brigitta. Me Sí. gustaría mucho verla acá. Mira. Es alta, es efectiva usualmente en este mapa, pero yo aún así, como los espacios son tan limitados, un escudo como el de Reinhardt suele tener una mayor efectividad. Sí, por supuesto que sí. No me extrañaría que fuesen con ambos personajes, de hecho. Pero en vista y considerando lo que suele piquear Kiltros, por lo menos, lo más probable es que veamos a Mercy y también a Zenyatta. Y en el caso del team de Aracne, también veamos Mercy, la cual es quizás el héroe más apropiado para las Sí, funciones sí, de sí. Gelear. Y por otro lado, Dime. lo más probable es que también tengamos a Moira, que va a ser una de las opciones más particulares que vamos a poder ver en este mapa, que funciona bastante bien, dado que son espacios cerrados, la orbe de destrucción, que Comprendido. obviamente hace muchísimo daño, rebota bastante Pero bien bueno, con Kiltros. Gonzalo, vamos a dar inicio a esta partida, porque como podemos ver, 5, Zuckerman está 4, listo con su 3, Hanzo. Su 2. ganso, iba a decir. Muy bien, Fine, listo. tiene ahí a Zenyatta con los orbes bien preparados. Aval, igual, vamos a ver cómo Frost tiene la mira de Widowmaker. Usopp se repite el plato con Winston, mientras Wolfie tiene a D.Va, la heroína que querías ver tú en este momento, Gonzalo. Y ahora podemos ver cómo Exactamente, están empezando a y intentar. parte condición de daño entonces el team de Aracne. Empieza la escaramuza al medio, justamente en el paso bajo nivel. Empiezan a aparecer los primeros índices de daño. ¿Quién será el primer cuerpo en caer? Avanza desde muy atrás en Crack este momento fue el el primer equipo. cuerpo en caer. Y acá, uy, Dale, perfecto, Fine, que termina cobrando la primera víctima, que es Demolite justamente a también Demolite. cae. También Cross, que logra eliminar Y el mecha por lo Caxo. menos de D.Va. Caxo, Matthew Y también Matthew ahí se está está en este cambiando momento ahí la desguarnecido con heroína. una defensa bastante poco apropiada, pero no, terminó cayendo y ahora está recuperado con su mecha y todo. Una interesante entrada de primer punto. A ver si puede seguir avanzando con el payload después de todo. Estoy un poco claro de que el avance no lo van a tener seguro. Podemos ver cómo Fine está flanqueando ahí con sus orbes a los miembros de Aracne. Usopp entra por la espalda, intenta entrar por la espalda, pero ha sido detectado, por lo cual tiene que retroceder. Creo que en este momento está disparando sin tregua alguna ante los miembros de Aracne, que no van a pasar. Porque Kiltros, mira, enfrentamiento de Widowmaker versus Widowmaker. Veamos cuál va a ser el más inteligente. Ha caído en la trampa de nuestro Y equipo. Cross termina triunfando perfectamente en el duelo de snipers, donde al parecer iba a entrar por el pasillito e ir a buscarla. No fue caso. ¡Uy, ojo! Que tenemos triple kill hecho por Demolite, el cual, ¡oh!, se ha eliminado inmediatamente luego de la entrada de Cross, pero aún así no fue suficiente porque DeLorean, tan mecanizado como siempre, entrando con su Bastion, elimina a Cross efectivamente muy rápido, bajándolo Y lo inmediatamente lograron, de lo ese lograron, azotea. Gonzalo. Ahora tienen 4 minutos y medio para llevar la carga conjunta. Ojo que tiene su DeLorean, definitiva disponible. sí, tiene la definitiva y está en racha y Ya la hace está, uso taratatán, de ello. tatán, y listo, se lanza con todo, no encuentra a nadie a quien dispararle. Empieza a Winston con el castigo, no alcanzó a hacer mucho. ¡Uy! Lo bajaron, y de qué forma Zuckerman se lo ha Zuckerman, que llevado. logra entrar con la nueva habilidad actualizada de descanso, y con esto se le bastó para matar Sí, tuvo un muy a mal timing en DeLorean. este momento de DeLorean. Muy mal timing. Ahora se ha cambiado a Atri, que es lo que podemos ver. Y mientras, mira ese manejo de orden de Fine. No tiene tregua Increíble. alguna. ¿Cómo dispara? ¿Cómo dispara? Y al mismo tiempo está sanando a Wolfie. El enemigo. Increíble lo mío que está estableciendo en este momento Kiltros, que a pesar de todo se ve un avance considerable en el payload hecho por el team de Aracne Esports. Ahora está Caxo tratando de hacer un poquito de daño de la mano de Orisa, personaje que obviamente ayuda bastante en cualquier condición, sea ofensiva o defensiva. Seguimos entonces en estas condiciones, seguimos la pelea en el Podría decir pasillo. que huele a quemado en esta partida. Eso es lo que estoy sintiendo. Yo siento como se queman las telarañas de Aracne. Porque Kiltros, ese perro, cómo está con sus jugadores en llamas, Ojo que Gonzalo. ambos geles están muertos, también está Wolfete cayendo. WhatsApp también cae. No, señor, no está cayendo. WhatsApp logra prevalecer en esa situación. Trata de defender de alguna forma, se tiene encima del payload. Muy poca vida le queda. 100 vidas, 150, no sé cuánto más puede hacer el Kele por él. Demolite, que termina muriendo, o sea, perdón, Crank, que termina perdiendo, tratando de ir a gelear a DeLorean.
luego de la definitiva de Sakharovan, que con su Hanzo nuevamente muestra gran dominio. En un momento en el que casi logran llegar al segundo punto y tomarlo, no logran hacerlo y hay una perfecta defensa. De... mira cómo, a pesar de todo, a pesar de esa fortaleza de Kiltros y tenacidad, Aragne no se deja mermar y avanza, mira, y avanza cada vez más en este momento. Estoy encantado de lo que estoy viendo, Gonzalo. Esta partida tiene una fortaleza increíble. Y sí, de hecho, los jugadores están mostrando. También vale decir en parte de increíble. Kiltros, creo que ha tenido un excelente manejo de orbes, algo que igual pudimos ver el día de hoy. Ojalá yo pudiera manejar mis orbes como de ojalá. Sakharovan entonces, que está con 49 de vida, yéndose para atrás, empieza el geleo por parte de Apple, quien lo mantiene absolutamente con vida. Triple kill por parte de Cross, cuádruple kill, tremendo, obviamente Cross nuevamente mostrando su condición como quizás la mejor Widowmaker que hemos visto en estos días. Increíble, en verdad, lo que está logrando y lo que está haciendo, eliminando el equipo, echándose el equipo al hombro y eliminando a la mayoría de los participantes del equipo de Aragne. ¿Cómo van a contrarrestar el dominio de Cross en este momento? Esa es la interrogante que nos va a dar en definitiva la oportunidad de avanzar. Entonces, tenemos la ultimate activa por parte de Kepu y lo está persiguiendo en este momento el gorila. ¡Uy! Cross nuevamente, no lo dejó siquiera asomarse. Pero ojo, y se lo lleva. Krakex no iba a dejar que cayera, necesita esa tiradora. Y por eso la ha resucitado, porque los héroes nunca mueren, exactamente. Y como los héroes nunca mueren, vemos como Wood se vuelve a llegar a Kapu. ¿Qué puedo decirte? Y se va Apple muerto junto con esa self-destruction, la autodestrucción del mecha de Diva, aplicando la definitiva. Ojo que también en este momento Sakharovan tiene su definitiva a disposición. Tiene muy poca vida y poca oportunidad para lanzarla. No sé si va a alcanzar a hacerlo. No alcanzó y terminó muriendo en el proceso. Está Matthew en este momento tratando, flanqueando de alguna forma, sacando a Cross del combate. Lo logra hacer, va a ver si lo elimina. No, señor, el mecha cae primero. Y también sigue la acción con Apple, que logra pelear y salva la vida de Widowmaker. Parece que al perro le pusieron la correa, porque Aragne va a avanzar. Ha utilizado sus telarañas en estos momentos y ha amarrado al perro del cuello. Me encanta lo que estoy viendo, aunque eso sí, la carga está retrocediendo en estos momentos porque quedan toda esa ofensiva segundos. Y quedan 30 no, segundos. No sirvió lo suficiente. ¿Qué es que puedan hacerlo en estos momentos? Yo creo que lo tiene muy complicado el muro, la muralla que está proponiendo defensivamente Kiltros. Está siendo implacable. No han logrado entrar en todo este tiempo y no sé si en estos 10 segundos que quedan logren acercarse y además además de acercarse, matar a la gran cantidad del equipo. O sea, y Cross está ahí en la azotea, arriba del avioncito que está colgado, tratando de ingresar. No lo logran hacer. WhatsApp que se va eliminado. Ojo, que está empezando con el cuerpo. Cada equipo. Y es Cross justamente que lo elimina, prevaleciendo en el juego y en el duelo de Sniper. Ahora sale la definitiva de DeLorean y no termina siendo suficiente. Termina la primera ronda y el punto es para Kiltros nuevamente. Creo que Kiltros ha logrado manejar muy bien la situación a pesar de todo. Quiero decir y quiero dejar claro que tenía algo de fe en lo que iba a hacer Aragne. Sí, creo que tuvieron un muy buen manejo y hay que ver ahora cómo les toca a ellos defender el tema de la carga. Absolutamente. Porque al momento de hacerle avanzar pudieron, lograron concretar, pero no sé si faltó un poco consistencia, coordinación. No tenían ese arte que era como casi que ver elfos bailando en El Señor de los Anillos que tenía Kiltros al momento de combinar las habilidades definitivas. Sí. Que es algo que tanto vimos como ahí el día de ayer, como el día de hoy. La coordinación que tiene Kiltros me encanta. No sé si se deberá al gran trabajo que ha hecho Sakharovan como capitán, al equipo técnico que está detrás por parte de Kiltros. Tiene hasta kinesiólogo, así que no sé si se deberá a eso. Me encantaría a mí tener un kinesiólogo. Es una posibilidad. Porque estas partidas me van a dejar con una espalda tensa de la emoción que estamos viendo. Masajes urgentes para los casters, exactamente, porque vamos a quedar así, porque claramente van a estar muy apretados. Y también concuerdo absolutamente con el término que utilizaste, que es la consistencia. ¿Qué fue lo que le faltó a Aragne? Empezaron muy bien, un tremendo avance, sacaron el primer punto, mantuvieron a raya a Cross por mucho rato, pero cuando ya le dieron rienda suelta a específicamente ese Kiltro, no hubo quien pudiera domarlo de vuelta. Ni el encantador de perros podía domar a Cross en ese momento. Estaba muy, muy encendido, mató a quien tuvo que matar. Tremendo, 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 tremendo lo que hizo Cross en el primer, en este primer punto. Ahora, a ver si Kiltros hace gala de su faceta ofensiva que vimos el día de ayer y hace un avance raudo de este payload. Creo que es lo que necesitan, porque de no hacerlo,
Aracne podría llegar a tenerlo más fácil por el tipo de equipo que, por la composición que van a tener los rusos. Vale, si tienen una Orisa, tienen una Ana, tienen a un 76 también, y a Diva, o sea, ya ahí podemos ver que hay una correlación dentro de la composición extranjera. Exactamente. Ana se puede mantener a una distancia más que prudente, potenciar y debilitar. Tiene de todo, es muy versátil lo que puede hacer. Exactamente, muchas opciones que se pueden dar. Mira, interesante la posición de Kraken, que en una insisto, una posición bastante extraña, en la esquina de como ese de balcón que hay en el segundo piso de Gibraltar, en esa parte del punto, pero Fine se va directamente a buscarla, empieza a molestar y claro, estaba Soldado 76, estaba ahí DeLorean para molestar y termina llevándoselo justamente junto con Kraken. Fine no logra hacer el avance que quería con Lucio, de vuelta a la base y sigue el, en este momento también, ojo, el avance del payload, raudísimo, ya están en la mitad del puente. El error que cometió Fine fue gravísimo, mi querido Gonzalo, pero ahora podemos ver cómo Apple mantiene la consistencia en cuanto a que se requiere entregar la sanación de vida. Escalando también ahí con Cross, no hay problema alguno, porque Apple sabe manejar la situación mientras ahí está Capo entrando y está construida Primigenia arremetiendo contra los miembros de Kingston, pero acaba de caer ante Wolfie. Pero es que ojo, cambió a Genji en esta situación para tratar de blanquear un poquito el equipo. Ojo que tenemos definitiva de Diva, donde no muere absolutamente nadie. Matthew, que en este momento está mostrando muchísimo dominio, se lleva a sacar bien, que había matado a, obviamente, que había elegido a Maeve, disculpe. Y ahora cambia a Reaper, a ver si puede haber un cambio de paradigma en su faceta ofensiva. Hay Ultimate en este momento activa por parte de DeLorean, que no le va a servir de mucho porque aún no se asoma ningún jugador de... Creo que tiene Aracne un grave problema en cuanto a hacer uso de sus habilidades definitivas. Sí, hay un poquito de falta de comunicación. Es segunda vez que vemos que cometen el mismo error dentro de la partida. Creo que es imperdonable y esto les puede costar caro. Pero la coordinación que ha tenido Killcross nos muestra los resultados que estamos viendo. Tal cual, el día de ayer estamos viendo una tremenda comunicación y una tremenda coordinación, sobre todo. Uy, ojo, que tenemos definitiva activa por parte de Cross, que logra eliminar a uno. Ya tiene a Kraken, pero justamente cuando lo está eliminando, logra tirarle el dardo y lo duerme. Aún así no es suficiente para matarlo porque Apu aparece para salvar la situación y ahora también está... ¡Uy, no te puedo creer lo de Cross! Cae encima de Matthew. Y otra vez, otro kill más, se elimina a tres personajes, a tres jugadores del team de Aracne en cosa de cuánto, 10 segundos, increíble lo que está jugando Cross, increíble lo de Apple también, que llegó a salvarle la vida en el momento perfecto. Ojo, y Cross sigue avanzando el pelo. Ha mostrado a ya dos de los grandes series que ya tienen más uso. Exacto. Kenny también está como entre el tier 1 de lo que hace, uh-huh, hace uso nuestro querido jugador el día de hoy de aquí de Killtros. Exactamente. Mira, y ahora en este momento 3 minutos y medio para poder avanzar. Aracne para este punto tenía 4 minutos en medio. Exactamente. Pero aún así la consistencia es una cosa que no podemos tratar. Cuestionable decisión la de Caxo, que estaba solo contra 4 en un momento muy complejo. Mario que se va eliminado también. ¡Ojo! Nuevamente Cross haciendo de las suyas. Elimina a 3 jugadores de nuevo. Realmente están on fire. Todo el equipo de Killtross está muy cerca del payload. Se puede acabar ahora. Poco para Killtross para poder concretar. Y puedo sentir en tus ojos la llama que está ardiendo al momento de que aquí Killtross nuevamente gane. Un punto limpio, lamentable para Aracne. Vamos a tener que pasar al próximo mapa en estos momentos. Y Cross nuevamente con la jugada de la partida. Sí. Que no nos extraña, en verdad. No nos extraña. Esta vez de la mano de Widowmaker, donde elimina primero a Reaper, en este caso que era DeLorean. ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué buen video! En pleno Yago y después... ¡Mira y se lleva otro! ¡Mano! ¡A lo que lo de Cross! ¡Necesito esa Widowmaker en mi equipo, por favor! ¡Exactamente! ¡Cuando llegue a mi casa! ¡La quiero para mí! ¡Voy a invitarlo a jugar! ¡Yo he carreteado con Cross, ese Cross, agrégame, por favor! ¡Pero no he jugado con ellos! ¡Enséñame! ¡Quiero llegar a Diamante de nuevo! Carreamos hasta Diamante, por favor. No, lo que está jugando Cross es tremendo. Al igual que el día de ayer, mostrando un dominio increíble. Pero no quiero a la vez quitarle mérito al resto del equipo. O sea, Fine lo que ha mostrado a nivel de Hell es increíble. Nuevamente con Zenyatta haciendo gran parte de las mejores tareas. Apu a puntísimo con Mercy. Gonzalo, justamente en esa parte que estaba en el pasillo geleando. Infaliblemente manteniendo a todos vivos. Increíble, tremendo esto trabajo. Ya está, como diría un amigo. Porque ya... Killtross se lleva ya los dos mapas. Al igual que ayer, esto, al mejor de tres. Creo, uh-huh, que ya la suerte para Aracne está echada. Está complicadísimo, en verdad, porque sí. Tenemos
un 2 a 0 rotundo. Estábamos, claro, es el primero que gana 3 partidas, ojo con eso. Exacto, sí. Así que yo creo que, a ver, ¿qué es lo que podría salvar en este momento a Aragne? Es cambiar la actitud con la que están jugando. Uh-huh. Porque si bien es cierto, tienen un talento tremendo, tienen una coordinación y todo eso, pero también están traicionándolos los nervios, justamente con lo que decíamos hace un rato, el tema de las habilidades definitivas, que están siendo activadas en momentos intrascendentes. Por ejemplo, la última que vimos de Soldado 76, que lamentablemente no recuerdo que la estaba utilizando en ese momento, me parece que era DeLorean. Sí, fue DeLorean. Sí. Que estaba en el puente justamente en ese momento, no se asomaban jugadores de Kiltro y aún así activa su habilidad definitiva, la cual llega a ningún puerto, no termina siendo efectiva en ningún aspecto. Aquí, vamos a ir a Osiris ahora. Perdón, a Luis, exactamente, Osiris. Pero está por ahí, ¿eh? Sí, estuve está muy cerca, bastante muy cerca. Cerca. Podría ser a Monquet, mientras no sea Mumu. Y chum, por otro lado. ¿Dijiste Chun? Ah, Chun, saludos para Chun, saludos para Chun. Muchos besos para dices que no está viendo. La única e igualable caster femenina de la escena de los esports latinoamericanos. Tuve la oportunidad de trabajar también con ella, ¿no? Palmo a palmo, pero sí en la misma, en el mismo ente por un tiempo, y realmente me admiraba mucho por el trabajo que ella hacía, en verdad. La veía castear, la escuchaba castear y en verdad era como motivante escucharla. Sí. Tremendo trabajo el que me hace Chun. Me gusta que cada vez más suben mujeres a la escena competitiva. Kiltros tiene a 2 jugadoras. Exacto. Kiltros. Aragne lamentablemente no lo tiene. No, pero sumó. Qué mal por ellos, qué pero, mal. Mal por ellos, pero mal sí ha ellos, sumado, ¿no? También presencia femenina hace poquito. Creo que una streamer mexicana se unió a sus huestes ahora, lo cual es bastante interesante porque además se vuelve el equipo un tanto más internacional. Sí, pero hablemos de... Pero hablemos de Overwatch. Hablemos de Overwatch. Quedémonos con Overwatch, porque esta partida está infantarte. Podemos ver que Wusup tiene a su viejo y confiable Reinhardt. Uh-huh. Vemos ahí también como Zacarman tiene la tendencia por partir con Hanzo nuevamente. Hay que ver ahora cómo lo maneja. Lo cual porque, es interesante. Sí. Mira, la estrategia que van a hacer, de la cual van a hacer uso Kiltros, me agrada. También estoy podemos ver una briquita finalmente por parte de Apple. Debería tener un fanart. Pero me gusta. Creo que vámonos de lleno a la partida porque ya tenemos que ver solamente a nuestros queridos jugadores el día de hoy que nos van a entregar todo para el argumento. Exacto, y ya está Cross posicionado, está Fine también posicionado. Bien potenciado también, y pero sí, Cross está muerto ya. Uy, ojo que las persecuciones inmediatas fueron todos por Cross y le eliminaron. Estaba ya fuera Widow. Se ha dado cuenta de qué era lo que tenía que eliminar. El problema, como se le dice, exactamente. Y ojo que Matthew también cae, que estaba con Genji. Y ahora DeLorean con Widow. Uy, a ver quién gana el uno contra... Oh no, termina siendo Cross nuevamente, quien derrota a DeLorean, que fue por Widowmaker. Lo cual me llama bastante la atención. Ya es algo personal que nos estamos viendo. Mientras sí. Kraken intenta salvarse de la tenacidad de la fuerza del martillo de Wu. Cross nuevamente. Y 3 kills saca de forma inmediata. Se lleva a Kraken, se lleva a Demon Light. Y también se lleva a Matthew. Que exactamente se había llevado también a Matthew. Cross está jugando un nivel increíble. Y además la defensa está a punto. WhatsApp está jugando tremendo también con Reinhardt. Y Wolfete también lo está haciendo con Zarya. Estamos viendo un duelo totalmente dominante por parte de la defensa de Kiltros. Si esto fuera Pokémon, Kiltros tendría una defensa férrea. Férrea, exactamente. Tiene una defensa de acero este perro. Es un perro guardián porque no quiere entregar al punto. Y mira cómo Cross entrega disparos como si que fuera pan caliente. Exactamente, lanzándolos como dulces, ni que fuese Halloween, ojo, y siguen cayendo cuerpos. Y nuevamente Cross que gana en el duelo de snipers. Y no para de morir la gente de Aragne, lo siento. Que, bueno, están tratando de avanzar, pero al parecer noto un cierto dejo de desorden, sí, nuevamente. Parece que el collar de Kiltros tiene insecticida. Exactamente. Aracnicida. Exactamente. Tiene todo para... Existe la aracnicida, pero eso no es relevante. Lo que sí es relevante es que no tiene una oportunidad tan simple el día de hoy Aracne. Exactamente, y bueno, ahora seguimos con la misma condición de hace un ratito. O sea, la defensa sigue siendo férrea. Seguimos en la misma condición. Están tratando de pasar a atacar a Aragne de alguna forma, pero el orden tiene que ser la clave. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Gonzalo, porque podemos ver cómo Cross ahora sí se le complican las cosas porque tiene encima a Kapu, quien tiene una habilidad de pintura y podría estar dispuesto a hacer uso de ella en el punto. Y vemos cómo efectivamente no ha logrado concretarlo. Incluso pierde su armadura, pierde la vida y lo pierde todo porque Cross no perdona. Zacarman se la ha llevado también y bueno, Usup ha concretado ahora sí contra Matthew también. ¿Qué pasa, Aragne? ¿Dónde está esa araña? ¿Dónde está esa araña? Porque el día de hoy vamos a ver la cosa abajo. Porque
Aracne no va a ascender, tendrá la Gran Católica por lo que estamos viendo. Uy, está complicado la, sí, la situación. Se ha pausado, eso sí. Sí, exactamente, sí. Hay una pausa. Porque claro, en este momento Aracne debe estar con complicaciones, sin duda alguna. Debe estar conversando la situación. Nos confirman que hay un problema técnico por parte de Quiltros. Pero... hay que aprovecharlo, se aprovecha la situación. Sí, esto va a ser solucionado en breve, no se preocupen, queridos espectadores del día de hoy. Porque la partida va a poder continuar, porque el show siempre tiene que continuar, mi querido. Exactamente, y de hecho creo que ya estamos en eso con DeLorean, que está con muy poca vida, tratando nuevamente de atacar, pero está re complicado para Aracne. Quedan muy pocos segundos, 55. ¿Y qué te puedo decir? O sea, no veo en verdad a Aracne haciendo la tarea. Está realmente muy complicado. Sí, está muy complicado lo que está pasando por parte de Quiltros. Pero vámonos de lleno nuevamente a la partida. Porque eso es lo que estamos en este momento. Aún la ausencia y todo de Zakarpan, Quiltros está igual defendiendo bastante bien. Sí, se le ve bastante bien. Y ojo que el equipo Aracne trata nuevamente de hacer ingreso al punto. ¿Cuántos jugadores tienen? Ninguno puesto ahí. Está complicadísima la situación, en verdad. Muy, muy complicada. Aracne, que ahora, bueno, DeLorean por lo menos trata de cambiar de posición y trata de seguir de alguna forma de hacer algo de daño. Pero Cross se ha encontrado con él. ¿De qué forma con el resto del equipo? No hay conexión por ahora. Pero ojo, ojo, que Aracne logra ingresar. Asesina a la mayoría del equipo de Quiltros. Estamos en tiempo extra. Están cuatro personas en el punto. No te puedo creer que esperaron todo este tiempo para hacer una ofensiva increíble y toman el primer punto. Ojo, Quiltros ha tenido que replegarse en estos momentos para así poder dar la pasada a lo que sería este avance ya tan raudo que tiene Aracne. Lo que sí, está la ausencia de Sacramento, se hace notar. Parece que el equipo 5 contra 6 no está muy bien la situación. Sí, es complicado porque en verdad jugar con uno menos siempre es un problema. Sí, miembros de Quiltros van y vienen. Al parecer este punto ya está entregado. Está la suerte tendida para Quiltros. Se va a tener que ir a la perrera. Van a tener que meterlo dentro de la jaula porque Aracne está ahí y no lo deja entrar a su punto de control. Y el tiempo va pasando. Están tomando el punto cada vez más. Sí, en disputa. Pero vamos a ver cómo Castro con su ira primigenia se lo lleva a todos. Ahí nuevamente Capo entra. No quiere dejar a Augusto con vida. Ni por si acaso entra Wolfy también. Y así, la suerte está echada para Quiltros Gaming. Que tras perder a su capitán, cae ante las redes de Aracne. Qué complicada situación la que acaba de pasar el equipo de Quiltros, quien estaban en una defensa totalmente perfecta. Tenían puesto un muro inquebrantable, imposible de saltar tampoco. Pero aún así la partida, a pesar de que esa carva se cae, continúa. Y esos son los primeros dos puntos, al menos en este segundo duelo, para Aracne en este momento, quienes aprovechan la situación naturalmente y terminan prevaleciendo. Estoy muy de acuerdo contigo, Gonzalo. Esperamos que Zakarpan pueda volver en estos momentos para que así la próxima partida podamos tener un punto adecuado para ello. Sí, para que sea también expedite, para que naturalmente tengamos a todos los jugadores dándolo todo, como estamos viendo hasta el momento. Acá en la gran final de CGL Competitivo. Recordemos también que, bueno, al menos en el camino hasta acá, Quiltros el día de ayer venció al Team Scarlet con un absoluto y rimbombante y rotundo 3-0, el cual fue... Zapatero. Claro, Zapatero, tal cual. Sí, además no le dio posibilidad al Team Scarlet y el día de hoy se les veía bastante bien, al menos en el tema ofensivo. Había equilibrio nuevamente, mucha comunicación, es que Aracne se le veía más débil, pero con esto quizás alcancen a tomar un segundo aire. Es una quizás casualidad a su favor. Sí, efectivamente, Gonzalo. Mira, a mí lo que me gustaría ver el día de hoy es una composición un poco más... Yo creo que Aracne pudo tomar este punto por un tema de la oportunidad de que no estaba Zakarpan. Claro. Porque aún seguían cometiendo los mismos errores de no concretar las habilidades definitivas, hacer uso de ellas antes de tiempo. Yo no sé, se les presiona el teclado o algo, pero son cosas que tienen que solucionar. O sea, un jugador puede llegar a esta instancia competitiva de esa forma y eso sí o sí tiene que ser solucionado. Sí, es verdad, son muchos los aspectos que Aracne debe mejorar si quiere realmente llevarse hasta final, porque por un lado, claro, vimos los errores
que cometieron en el mapa de Gibraltar. Y ahora en Templo de Anubis no fue muy distinto el caso. Realmente no veo como en la superación dentro de la marcha, o sea, sobre la marcha misma. Aracne tiene que hacer algo al respecto si quiere realmente darle un poquitito más de pelea a Kiltros, que están teniendo nuevamente un cross implacable, que están teniendo nuevamente una Fine que está en un nivel tremendo. Apple lo mismo, WhatsApp lo mismo. O sea, el equipo completo de Kiltros está en un equilibrio tal que están siendo totalmente impasables. Gonzalo, quiero hacerte una pregunta, porque ya que esta es una instancia de comunidad y estamos aprovechando este momento para poder comentarlo, ¿dónde te puede encontrar en redes sociales la gente? A mí la gente en redes sociales, obviamente. Me puede encontrar como The Right One en Facebook, como I Am The Right One también en Twitter y en Instagram. Y a ti, querido mapache mío, ¿cómo te pueden encontrar la gente por los lados de la internet? Bueno, pueden escribir Raccoon, simplemente R-A-K-U-N, Mateucci, mi apellido, M-A-W-T-E-U-C-C-I, y me van a encontrar más. O sea, les aseguro que no hay otro. Exacto, es lo más probable que no encuentren otro. No, y de hecho, sí. si escriben como @raccoon, lo más probable es que les salga enseguida para seguir. Ah, también. Y bueno, si no llegan a tus redes, nos ven etiquetados bien juntos en las fotos. Exactamente. Y de hecho, también, por ejemplo, si quieren seguirnos en Facebook, en los posts compartidos por la gente de SGL, que donde nos mencionaron, ahí también nos pueden seguir, chicos, porque estamos ahí listos para que nos cliquen y listos para que nos den ahí el respectivo. Y para seguir y compartiendo nuestras aventuras en Overwatch, que es un juego chute regalón que tiene Blizzard, porque sí, bueno, totalmente. Yo creo que gracias a Overwatch es que se ha dado que en la Battle.net tengamos a otros shooters. Exactamente, sí. Dos ahora en el launcher aparecen, que son Call of Duty Black Ops 4, y 4 escrito con 4 palitos, y también Destiny 2, que ahora sí. Estaba por recibir su... ¿Por qué eran su, eso de 4 palitos DLC? Y no romano? Como, no porque sé. Quizás se ve bonito en el equilibrio, el escudo, y se ve parejo, creo que no quizás lo sé, es la Gonzalo, no lo sé. Pero algo que sí sé es que ya no se desesperen, porque nos avisan por interno que pronto vamos a volver a la partida por el tema de Zagarman, que ya ha logrado alcanzar un poco de conexión. Esto es algo que pasa hasta en las mejores familias, sí, Gonzalo, pasa así que lados. No, de verdad, no tengan miedo o problema alguno, no de lo que tengan miedo de mirarlo a él. Algo muy interesante también es que, o sea, algo más importante que interesante en verdad, es que también como comunidad les pedimos la comprensión ante la situación y sobre todo la empatía en este caso para sacarlo, aunque claramente debe estar con un desperfecto técnico en su respectivo internet, y esperamos que obviamente por el afán de buscar una final expedita para ustedes, que por favor todos le manden una Genkidama, sí, levanten los brazos y Genkidama para sacarlo, para que recupere la conexión pronto y así poder volver a esta gran final que en verdad de momento está tremenda. Sí, estoy de acuerdo contigo, mi querido Gonzalo. Ya vamos a volver pronto. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa al respecto. Parece. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, chicos. Vamos a hacer una pequeña pausa, chicos, y volvemos cuando ya estemos ok con los muchachos. Nuevamente de forma inmediata, Zagarman ha vuelto a la vida y está para ahora hacer la toma de punto. Ya empezó la partida, al parecer. Ah, no, estamos a 30 segundos para que empiece el ataque de, en este caso, Kiltros, que lamentablemente se vieron avasallados luego de la caída de Zagarman. Sí. Vamos a esperar también la confirmación por parte del equipo técnico en cuanto si es que vamos a hacer válido la situación. Sí, queda válido y nos confirman que queda. Sí. Queda totalmente válido entonces el 2-0 en puntos, al menos en esta segunda partida. Así que veamos si es que Kiltros puede remontar en este momento. 4,
Exactamente, tres, respetando totalmente dos, las reglas. Y ahora sí, con todo se lanza Kiltros. Mira, casi por poco empiezan a rodar cabezas ya. Han elegido un punto extraño para partir el día de hoy, Aracne. Me confunde un poco la estrategia que han tomado. Sube Orisa justamente para buscar la protección, en este caso, dado que Cross ha estado implacable, sigue estando justamente ahí Cross detrás de toda la de toda la primera entrada, al menos del mapa del Templo de Anubis. Mientras la acción se deposita en la parte del... disculpen, de punto, donde Diebolike empieza cayendo dentro de tantos otros cuerpos. DeLorean también cae. Luego está la resurrección también de Kraken. Sacar van haciendo de todo. Y claro, volvió, parece que más Lolane, porque está eliminando cuerpos y está eliminando gente fácilmente. Matthews también cae y está tratando de superar la barrera. Exactamente. Caxo también cae. Otro más ahora, a ver. También cae Hanzo, que en este caso era de la racha que tiene en estos momentos. Sacar un jugador y detrás caerse ahora. Ha vuelto con una fuerza, un fulgor que nadie puede detener. Yo le recomendaría cambiarse el nick y ponerse Iki, como el ave Fénix. Ah, como el ave. Y cada vez que moría, el ave Fénix volvía y cada vez más fuerte. Era tremendo. Ah, muy bien, estoy de acuerdo contigo. Y hablando del ave Fénix, un gran saludo a mis queridos amigos de Revirti. Pero volviendo a la partida, vamos a ver cómo Cacho estaba haciendo uso de tirarse contra la pared. Creo que no fue la estrategia más adecuada. Ahí está la coordinación de Aracne nuevamente, pero vemos como Demolike van, Orbes van y Orbes vienen, porque quiere tratar de llevarse los mismos de Kiltros. Interesante lo de Demolike, porque al menos la deja marcada, y en este caso también lo está haciendo con Wolfete, que bueno, se le veía bastante bien parado con Zarya, no logró morir ni estar cerca de estarlo. No es así el caso de Spine, que está con 65 de vida, pero está subiendo a poco. Ojo que está atrás Cross. Y lo van a buscar. Sakarvan, que sigue con la ofensiva y está implacable luego de volver. Una racha de 10 muertes lleva Sakarvan, mi querido. Increíble. Parece que le hizo bien el caerse. Eso parecía. Quieren recuperar el punto, quieren recuperarlo todo. Y ahora en estos momentos va a caer el mecha y no mata a nadie. ¿Qué está pasando con las habilidades? Cross nuevamente con Guido mata a tres y logra llevarse los dos puntos luego de eso. ¡Increíble! ¿Qué está pasando con las habilidades de Aracne? No lo entiendo, Gonzalo, realmente no lo entiendo. No hay coordinación, no hay combos en el intertanto. Están, creo que en un momento de ya casi desesperación. Se mira, lo que acabo de ver me hace sentir que solo por la caída de Sakarvan pudieron ganar. Lamentable decirlo, pero puede ser el caso. Lamentablemente Aracne no está haciendo el mejor de los cometidos. No es lo que estamos acostumbrados a ver de ellos, en todo caso, porque ellos absolutamente tienen una buena comunicación. Logran muchas cosas en base a eso. Es una de sus fortalezas. ¿Qué pasará el día de hoy? Eso ya es la interrogante, Gonzalo, que vamos a responder. Como dicen por acá en Chile, me extraña araña. Me extraña araña. Perdón por el... Pero muy bien, muy bien. Sí, ahí, no, listo. Los juegos de palabras, perdón, tendrán que acostumbrarse a los chistes de esta dupla. Está muy bien y me parece perfecto y yo ya estoy acostumbrado y ustedes también deberían hacerlo, solo mírenlo. Dice que soy un chiste. No, digo que eres hermoso, que se acostumbran a ver lo hermoso que eres. Perdón, bueno, no, eso tiene que ser un saludo a nuestra querida amiga Camila, que creo que le encanta ver esto. Y bueno, ahí vamos a ver como los miembros de Kiltros Gaming ya están bailando sin problema alguno. Y se ve bastante linda la situación. Mira ese baile, Gonzalo. Están totalmente relajados. Lo pasan bien, lo pasan bien. Sí, están disfrutando la partida. Como que no tienen miedo alguno. Bueno, creo que ellos lo más sí importante... están partiendo en un lugar adecuado. Ajá. Adecuado a una estrategia bien debida. Creo que lo más importante cuando juegas un videojuego que sea de forma competitiva es pasarlo bien. Matthew, que trataba de poner la flecha de visión y no logra hacerlo, pasa por encima, trata de hacer daño inmediatamente a quienes están colocados en esa posición. Caxo, que trata de... perfecto, pone una barrera bastante correcta y logran ingresar por el otro lado, haciendo uso de las flechas un tanto, de forma un tanto prematura. Se queda con dos, no logra hacer muchísimo más daño. Matthew logra un posicionamiento diferente para tratar de flanquear a WhatsApp, no termina siendo tampoco el caso. Caxo, que vuelve a estar con su barrera, la cual obviamente chocó contra la pared de nuevo Caxo y se va eliminado por Apu, y ahora cae la mayoría de los pero cuerpos. Mira eso, Gonzalo, mira, Kiltros ha tenido un par de complicaciones ahora, pero a pesar de todo Sakarvan vuelve de la muerte gracias al correcto y herido timing de Fine. Y ahora bueno, vamos a ver cómo cabo fue un duelo de Zarkias, pero también Wolfit se llevó uno de los miembros de Aracne. Exactamente. Mira, lo que estamos viendo ahora es una consistencia. Ahora parece que los dos equipos se pusieron las pilas, como que se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Ojo que Aracne está posicionado en el punto. Sí, no, totalmente posicionado en el punto. Pero, vale decir que Kiltros
tiene algo de fortaleza y aún tiene un par de miembros por ahí. Ojo que Caxo le está dando la espalda al sniper. Y el sniper sabemos que es Cross y no le puedes dar la espalda. WhatsApp que está... me imagino que con Winston justamente para evitar las persecuciones y para darle más tranquilidad al juego de Caxo. O sea, perdón, de Cross. ¡Uy, no te puedo creer! Fuera. En pleno vuelo de Valkyria se lleva... se lleva a Matthew, a Kraken, y también se lleva a Matthew, y ahora también va a caer. ¿Va a caer DeLorean o no? O se prefiere bajar de la plataforma donde sigue persiguiéndolo Cross con sus sniping shots. Se va a cambiar DeLorean, parece, en este momento. Saludos a su, y saludo a su equipo. Hola, chicos. Ah, no, los esperaba. Pero a ver cómo se viene potenciado por parte de Kraken. Kraken en este momento. Tienen un minuto todavía. La definitiva lista, vale decir. A uso de este momento es una gran entrada con el dragón. No sé, es una posibilidad y lo más probable es que termine haciéndolo. Cuando vea que se acercan los jugadores de Aragne, creo que Sakarvan va a soltar su ulti. Ojo que está DeLorean tratando de matar a Cross, pero no logra hacerlo. Y ahora cambia de posición. Cross ambos, que está esperando. Ambos equipos están haciendo uso de la definitiva de Widowmaker. Muy bien eso, el tema del timing, para que todos sepan bien dónde están los jugadores. Es una de las definitivas quizás más útiles y poco valoradas del juego. ¡Ojo! Días, y ahí está, el Wombo Combo. Y terminan cayendo tres jugadores. Termina Capo, cae Caxo también. Y también termina, Gonzalo, cayendo Demolite. Ese nivel de coordinación que tiene Kiltros era lo que queríamos. Queríamos ver ese combo. Nos había hecho falta ese combo. Exactamente. Por parte de ellos el día de hoy. Al fin lo vimos. Tercera partida, la última es la mejor que nos van a entregar. Y bueno, al parecer está el trámite finiquitado. No creo que en estos 5 segundos Aragne pueda llegar al punto. Y vamos a ver si Kiltros sigue con esta consistencia para poder llegar también. Ojo que estamos en tiempo extra. Hay un jugador. En este momento dos jugadores. Oh, y Cross nuevamente elimina a DeLorean. Y ahora está Caxo repartiendo martillos. It's hammer time. Y mira, sigue ahí tratando de repartir. Se va el muro nuevamente para tratar de quitar un poquito de focus en él. Y no termina siendo suficiente. El tiempo extra va a pasar y no alcanzaron a tomar el punto. Ha caído tristemente, pero el manual de Capul se hizo notar. Kiltros ahora sí ya ha completado la tercera ronda. Y los puntos se emparejan. Vamos a tener que ir al desempate en estos momentos. Pero yo creo que la balanza está un poco más inclinada para Kiltros. Lo está, sin duda alguna. No hay forma de negar eso. Nos dimos cuenta de que, claro, Sakarvan, cuando ya vuelve de su problema de conectividad, logra recuperar su nivel. ¿De qué forma? O sea, aparece con Farah en su momento, retoma el punto, quedan 2-2. Y ahora, en el momento en que Aragne tenía que demostrar que realmente sí podían tomar el punto contra los 6 jugadores de Kiltros, no pudieron hacerlo. Me encanta lo que estoy viendo, Gonzalo. Sí, está, me encanta, buenísimo. Me encanta. Y esos eran los combos que quería ver. Exacto, el día de hoy. Ojalá Aragne pudiera hacer los mismos combos. Justamente que es lo que iba a comentar ahora. Ojalá pudiésemos ver también ese tipo de coordinación en los jugadores de Aragne, que hoy, en este duelo, por lo menos, se les ha visto muy poco comunicados. ¿A qué crees tú que se debe eso, Gonzalo? Porque Scarlett tampoco nos presentó una instancia como esa el día de ayer. Exactamente. Creo que una o dos veces creo que concretaron un combo. De todas las que hizo Kiltros. Claro, es que ese es el tema. O sea, tú te encuentras con que el equipo contrario, perfecto, puede concretar uno o dos combos por serie, digamos por set. Pero Kiltros hace al menos dos por punto. Entonces, o sea, estamos viendo un equipo que tiene una habilidad, o más bien una capacidad de comunicación increíble, y que no es lo que estamos viendo replicado en los otros equipos. Hay que ver si ahora Aragne se pega como el topetazo, se le cae, como podríamos decir, la teja, o el tejado entero si se quiere, o el techo entero. Y a ver si con eso logran tomar mejor determinación respecto a cómo conectan sus últimos. Vamos a la partida, mi querido Gonzalo, porque ahora ya está tomando fortaleza la defensa que está teniendo el día de hoy. Interesante el cambio de golpete que estaba con Zarya y ahora va con D.Va, tratando de asegurar el pasillo y dando la barrera justamente a modo de parry en el momento preciso. Pero ojo que Wolfette está a punto de caer. No, señor, no es el caso. El mecha no cae. Apple que siga con su condición de excelente heal, como siempre. Wolfette que se aleja totalmente del peligro. ¡Uy! No te puedo creer. Cuando iba avanzando Apple a gelear, Capo termina agarrándola. No hay que hacer qué proyectil fue, pero termina llevándose a esta Mercy. De pasada, Caxo acabó con Cross también. Parece que Genji no era el adecuado. Exacto. Bueno, aún así, no lo ha cambiado, así que parece que la tenacidad la va a mantener. Y no me extraña tampoco, y a pesar de el gran avance que trató de hacer Kiltros, hay que decirlo, la defensa de Aragne en este caso fue bastante buena. Vale, recordar. Y si no me equivoco, acaba de hacer eso también de Valkyria, ¿no? Me da la impresión de que sí. Ojo que DeLorean busca otro posicionamiento, al igual que Matthew.
Y ahora WhatsApp está tratando de entrar, haciendo daño con el gorila. Exactamente, se lleva a Krakex. Hay martillo abajo. Hay cuatro cuerpos caídos. Hay ultimate en este momento. Y eso sería todo. Entonces, Kiltro se lleva el tercer punto. Y también se lleva el tercer duelo. Y es así como queda 3-0. Y son los campeones. Exacto. Exactamente. Con eso se coronan como los campeones de esta instancia del circuito gamer latinoamericano. Kiltros Gaming es el ganador indiscutido, intachable. Vamos, exactamente. Veamos, empecemos a ver bueno, ahora lo que estamos viendo, lo que sería la jugada de Kiltros. Jugada de la partida de DeLorean, exactamente. Y bueno, es una buena jugada por donde sea que la miremos. Estoy totalmente anonadado por aquello. Sí, me gusta, sí, fue una... me gusta lo que he visto el día de hoy. Creo que tremendo. Ahora sí el nivel lo han logrado manejar un poco. Kiltros, bueno, tuvo la baja por parte de Zuckerman. Sí, fue una baja. Pero aún así lograron darlo vuelta. O sea, si eso no hubiera pasado, a lo mejor estuviera terminado un par de minutos antes. Ya tendríamos y sería lo mismo. Sí, exactamente. No me gusta eso de parte de Aracne. Creo que es parte de las reglas. Habrá sido comunicación, habrá sido coordinación, la falta de entrenamiento. No sé, pero no vi una constancia que he visto en ellos anteriormente. O sea, Aracne es un equipo que propone, que sabe ir al grano, tienen estrategias tanto más, yo diría que más inclinadas a dentro del meta, pero también lo he visto en otras como pequeñas sorpresas, yo creo, sí. Y ha sido muy gratas, pero entonces por eso no logro entender por qué el día de hoy no nos han entregado un nivel digno de esta final. Es extraño porque, claro, una de las cosas que caracteriza al equipo de Aracne es su flexibilidad, es la capacidad de adaptabilidad que tiene cada jugador. El día de hoy no pudimos ver eso bajo ningún aspecto. Tampoco vimos buena comunicación, cosa que Kiltros sí tuvo tanto ayer como hoy. Lo cual, obviamente, nos hace dejar en claro el por qué son los campeones. O sea, está bien, Aracne pierde 3-0 contra Kiltros, pero hablemos del campeón. Kiltros en verdad ha hecho un trabajo increíble. Lo que vimos el día de ayer contra Scarlett fue tremendo. La pasaron por encima, no le alcanzaron a tomar ni la patente los de Scarlett. Y ahora no fue muy distinto. Ojo, o sea, el punto que termina agarrando, insisto, Aracne fue solamente porque esa karma se cayó. Ojo, fue un tema. Kiltros esto lo ha sabido manejar en otras instancias también. El año pasado en la instancia competitiva de Festi Game, que ya llegaron un segundo lugar contra White Panthers también. Pero arrasaron con todo el equipo. También estuvo en esa participación Aracne, si no me equivoco, y Scarlett también, creo que jugó. Me parece que sí, me parece que fue participación también igual, pero me gusta, creo que lo que he visto el día de hoy. Sí, totalmente. Creo que el desempeño de Kiltros da para más. Sí, dale, sí. Hay que ver si logran llegar a las instancias más altas de Blizzard. En este momento, este torneo invitacional, ya lo pudimos ver, pero se vienen otras instancias competitivas. Obviamente, Overwatch a lo largo del año, o sea, la comunidad lo ha propiciado. Y gracias a eso van a poder seguir creando instancias. Ahora, ¿tú cuál crees que es el paso a seguir que debería tomar Kiltros? Agarrar cada instancia competitiva y estar presente en todas. En todas, la que pillen y que les coincidan las fechas, qué sé yo. Seguir trabajando de la misma forma que están haciendo ahora, porque realmente están haciendo un excelente trabajo. Hoy día nos quedamos con qué MVP, Gonzalo. Cross, de nuevo, yo voy a votar por Cross de nuevo, sí. ¿Sabes qué? Hoy día te lo concedo. Sí. Te lo concedo. Cross es el MVP indiscutido. ¿Qué dirá? ¿Qué está diciendo la comunidad en estos momentos? ¿Nos pueden señalar quién sería el jugador? O sea, voten todos los miembros ahí dentro del Twitch. El día de ayer eligieron a Zuckerman. Exactamente. Zuckerman, sí. Donde tú elegiste a Fine, si mal no recuerdo. Yo había elegido a Fine, sí, efectivamente. Pero el nivel que Cross jugó el día de hoy. Increíble. Ese McCree. Ese Genji, Widowmaker también, ¿cierto? Sí, Widowmaker se hizo notar bastante. O sea, son los tres héroes que más maneja el jugador y que no lograron hacerle counter en estos momentos. No, y en todos los duelos de sniper que tuvo contra DeLorean también, jamás se le vio agazapado ni amenazado tampoco por DeLorean con su Widowmaker. Y hago la insistencia, para mí Cross... No tengo más palabras para realmente dar más halagos a este jugador. Sí. Estoy totalmente convencido de que uno de los mejores. Sí. Bueno, nos cuenta el equipo técnico que, nuevamente, la comunidad ha elegido a Zuckerman. Hay una cosa de cariño por ahí. Sí, pues los tiene a todos atentos, así como, recuerden que el día de hoy van a tienen que votar por mí, amigos. Ah, claro. Sí, un poco entusiasta el joven en Twitch. Está bien, está muy muy bien eso. Bueno, sí, es importante también que los jugadores hagan sus transmisiones, muestren lo que hacen a la gente, que la gente aprecie lo que hacen estos jugadores también, porque claro, en el fondo cuando uno hace un stream, más allá de jugar, también hay situaciones en las que se puede aprender, y aprender de estos jugadores justamente, creo que no podría ser lo mejor, o sea, no podría no ser mejor. Sí, pero yo aún así,
me quedo con Cross. Sí, sí. No, sí. O sea, Zuckerman volvió a salvar el día, fue el gran superhéroe, se puso la capa, dijo, cabro, me he caído, pero vuelvo nuevamente porque los seres nunca mueren. Exactamente, y aparece con su fara, donde eliminó a medio mundo, o sea, llega al primer punto, pum, 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 pss, 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 y listo, llegan cuatro muertos. Sí. Sí. Y así no, es simple. Y toman el primer punto. Y una racha de 10 también. Sí, y van al segundo punto y también, también le pasan como por un camión por encima, como un tren si quieren, no sé. Imagínense lo más pesado que va a pasar por encima. Sí. Y así fue. Mi mismo caso Gonzalo, después para al igual para que el calor caso. Que mantiene esta taza el día de hoy, y hemos sentido una gran fuerza por parte de la partida. O sea, Kitros incendió la telaraña de Aracne y le dijo, no, este no es tu rincón, arañita. Exactamente, no hoy. No, hoy, no sí. Hoy fue lo que le dijo Killcross, que en verdad tuvieron un fin de semana increíble. El día de ayer contra Scarlett, insisto, también el día de hoy contra Aracne, lo que mostraron fue tremendo. Felicidades para Killcross nuevamente por ser los campeones de esta CGL competitiva, que vuelve a darle la bienvenida a Overwatch, donde vamos a seguir estando obviamente para ustedes disponibles, como siempre a disposición de la sí, comunidad. Ojo, este fue el retorno de Overwatch al circuito gamer latinoamericano. Uh-huh. Exactamente, sí, así sí. Que... aprovechar la distancia también ustedes chicos que están en la casa, la gente que está viendo, la gente que juega, además no tengan miedo en competir también. Si sí, de repente tienen ganas de hacerlo, por favor, háganlo. Sí. No tengan miedo a que quizás, perfecto, son 6 personas, son amigos, se están recién conociendo, pero no importa, la comunicación es importante y las ganas de progresar también lo son. Sí, Kiltros partió de la misma forma, un grupo de amigos, oye, pongámonos con un equipo. Hay muchos torneos rondando internet por ahí. Exactamente. Hay muchas instancias donde crecer, donde la comunidad se puede mantener viva. Uh-huh. No pierdan esta instancia. Es totalmente certero. Tienen que mantenerlo. Yo estoy muy contento de lo que he visto el día de hoy, Gonzalo. Totalmente. Muy contento. Me encanta ver esto. ¿Algo que quieras agregar el día de hoy antes de que nos despidamos de nuestros queridos espectadores? Agregar nuevamente en el tema de que no pierdan, o sea, de que le pierdan el miedo a competir, claro está, no solamente en Overwatch, sino que en el juego que deseen y que consideren que son competentes o que quizás ni siquiera se consideran como tal, pero les gustaría hacerlo. Pásenlo bien, los videojuegos son para eso y además la competitividad está para armar una familia muy grande, así que siempre van a ser bienvenidos en ese aspecto. Nuevamente darle las felicitaciones al equipo de Killtros, que tuvieron, insisto, un fin de semana impecable. Y nada, eso, despedirme de todos chicos, en verdad, muchas gracias sí. A la gente que pasó a vernos, muchas gracias nuevamente a ti Mateucci, porque también, cosa importante para nosotros, en nuestro debut como dupla de comentaristas, estoy bastante contento. Ha sido un honor, Gonzalo, ha sido un honor castear junto a ti, o sea, compartir el micrófono, por muy mal que suene, me encanta hacerlo contigo, me encanta. Así eso es verdad, aún más terrible, Gonzalo, pero te lo tengo que decir, es verdad, es una instancia buena. Agradecerle a la comunidad que hace todo esto posible. Uh-huh. Esperamos ver mucho más de esto aquí en este cálido día de invierno. Exactamente. Amárrense a sus estufas, amárrense a sus guateros, amárrense, no sé, a lo que tengan cerca, a su gatito, a su perrito. A y su... juegue seguro, mira, juegue bien. Y sí. Juegue fara. Juegue fara. Sí, pero antes de que sigamos con citas por parte de los jugadores... nos despedimos por el día de hoy. Exactamente, chicos. Ha sido un honor. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como I Am The Right One y Raccoon Mateucci. Gonzalo, no me queda nada más que decir. Un caluroso saludo a toda la gente que nos sigue, que nos ve en redes sociales, a los comentarios de las personas que nos han llegado. Uh-huh. Su cariño se ha hecho notar. Muchas gracias por aquello. Y lo agradecemos mucho, en verdad. Muchas gracias. Sí. Y a todas las personas de la organización que hicieron posible este evento el día de hoy. Exactamente. Muchísimas gracias a todos, chicos. Nos estamos viendo pronto con más Overwatch. También nos pueden seguir a nosotros en nuestras respectivas redes sociales, en todas las actividades y cosas en las que participamos, porque nosotros estamos, al igual que todos, al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias, chicos. Buenas noches. We'll be right back.
Thank you.